compañía. La hora de la verdad. ¿Pero qué coño es esto? Lo que parece. Brancesi, 2021. Sin título número 18. Óleo sobre lienzo. Joder, margaritas a los cerdos. ¿Pero qué coño hacía en la luna? ¿Tú qué crees? Algún capullo lo colgó en su pared. Medio Louvre está flotando en el espacio, ¿sabes? ¿Has estado allí? Con la calderilla que sacaba por berrear ante un micro. Sí, claro, ni en sueños. Vale, vamos a pirarnos antes de que esto se líe. Y el cuadro, tendrás un montón de compradores haciendo cola. Interesante.
Hola, V. Después de aquello, creí que pasarías de mí. Ay, no seas idiota. ¿Se sabe algo de las MOOCs? ¿Iniciativas? ¿Ideas? No sé. No las veo tan seguido. ¿Y eso? Ya sabes cómo son. A veces me encabronan. Nada más. ¿Qué me cuentas del Clouds? ¿Alguna novedad? Nada interesante. Todos intentan adaptarse a la nueva situación. Igual que yo. No pareces muy convencida. Tampoco es que no lo esté. ¿Hay algo que te haya puesto depre? Pues... no. Judy... Podemos no hablar del Klaus, las MOOCs, Arasaka, Militech y de cómo el mundo se va a la chingada. Nomás, hoy no quiero pensar en nada de eso. En nada sombrío. Bueno, ¿me cuentas lo que vamos a hacer? Pues, últimamente le estuve metiendo mano a muchas Virtus y descubrí cómo grabar las experiencias de dos actores a la vez. Se me ocurrió que podríamos probarlo. Claro, si quieres. ¿Cómo unes dos pistas neurales independientes? Bueno, al principio intenté crear un perfil único a partir de dos flujos de datos. Como que no salió muy bien. Ya se enredaron. ¿Interferencias? ¿Ruido blanco? Pues era como una peli independiente mala. Pero después de algunos intentos, logré separar sensaciones específicas. Al cargarlas en pistas neurales independientes, no se superponen. Guay. Podríamos hacerlo donde sea. ¿Por qué este viajecito? ¿Qué es este sitio? La cabaña es de alguien que conocía. Ahora está deshabitada. Cada tanto me doy el lujo de usarla. ¿Ahí es donde vamos a grabar? No, lo vamos a grabar bajo el agua. Nah, ni de coña. Vaya gilipollez. Dile que se busque a otro calzonazos. ¿Cómo ves? ¿Te apuntas? Pero del tirón. ¡Chido! Pues... vamos. El equipo está aquí. Muy bien. Ya vístete, novato. ¿Por qué este lugar en concreto? ¿Qué? ¿No te gusta? No está mal. ¿Es por algo en especial? Claro que sí, pero tendrás que esperar para descubrir por qué. ¿Haces esto a menudo? ¿Bucear? Tan seguido como puedo. Vamos a ponerte el equipo. El agua es tóxica. ¿No te tira para atrás? Por eso nos ponemos los trajes. Ni te has molestado en preguntar si sabía nadar. ¿Qué pasa si me hundo como un saco de patatas? Es una de las posibilidades, pero la grabación vale el riesgo. Ese traje de buzo te queda de puta madre. No digas eso, güey. Pues nada, vamos allá. A empitonarnos los pezones. Ok, todo listo. Ve tú primero. No te alejes de mí. Y no desciendas muy rápido. ¿Y dónde vamos exactamente? A medio camino hacia lo más profundo. No verás nada, pero las corrientes son suaves. Debería ser seguro. ¿Quieres las coordenadas exactas? No, es igual. Me pegaré a ti como una lava. Va, cámara. Así que las neuros son para ti algo más que un curro, ¿eh?
Pues claro, imagina un cuadro, una canción. Están pensados para generar respuestas emocionales. Así es como funciona el proceso creativo. Así mero. El arte es un detonante para las emociones. Las neuros son emociones casi puras. Nada para acá y mira directo hacia mí, ¿sí? Chido. Perfecto, la señal es clara. Nomás necesito tu ayuda para comprobar unas cosas. Necesito calibrar el equipo. Lo primero son los sensores de movimiento y la grabación. Da vueltas a mi alrededor, nada. Movimiento calibrado. Nada siga. Ahora sigue la prueba de sonido. Voy a tararear una canción. Tú dime cómo se llama. ¿Me copias? Ya sé. Only You, de Eta Sorrentino. En el clavo. Sale. Con eso debería bastar. ¿Y ahora? Prepárate para ver algo sorprendente. Espérate. Ahora toma esto, agárrate bien. A bajar, se ha dicho. Impresionante, ¿no? Eso es la hostia. ¿Qué es? Nuestra propia Atlantis. Solía llamarse Laguna Bend. Hace unos 15 años aquí todavía vivía gente. Sí, me acuerdo. NC Dam Limited quería construir una presa. La gente dijo que Nanay y pasó lo que pasó. Casas, parques, lo inundaron todo. Este sitio te toca la fibra sensible, ¿no? Pues sí. Crecí aquí. No había vuelto desde que Laguna Bend desapareció del mapa. ¿Por qué me enseñas todo esto? Quiero obtener las respuestas emocionales correctas. Me cae que será perfecto para mi experimento. Esto promete. Vamos a hacerlo. Tantas veces me imaginé el momento en que regresaría. Me llevó años juntar el valor para hacerlo. ¿Por qué no has venido antes? Buena pregunta. La respuesta fácil sería que no tuve tiempo, que los planetas no se alinearon. Pero la verdad es que se me hacía raro pensarlo. Cafetería de Flo. La mejor de la ciudad y la única. Las hamburguesas no eran muy buenas, demasiado grandes y grasosas. Eso digo ahora, claro.
En aquella época era lo mejor que había probado en mi vida. Y aquí al lado, aquí es donde vivíamos. Aquí vivíamos mis abuelos y yo. Nomás avísame cuando quieras seguir. Parece que se cayó de tu restaurante favorito. A ver, tu infancia tenía sabor a perritos de proteína del Capitán Caliente con salsa de chile habanero súper picante. Claro que sabían todavía mejor cuando los robabas. Ya sabes lo que dicen. No es un caliente si no echas fuego por la boca o por el culo. Curioso sitio para una foto enmarcada. Seguro la corriente la arrastró de casa de alguien. ¿Algo interesante? No, qué va. He encontrado algo. Una cámara del año de la polca. Una DPI 350. Es casi una antigüedad. ¿Te gusta? Es broma, está bien chida. ¿Qué pasó con tus padres? ¿Qué te pasa? Mi padre nunca estuvo presente. Y mi mamá murió cuando era morrita. Apenas lo recuerdo. Todavía tengo su foto, pero ya sabes, solo veo a una extraña. ¿Qué ha sido eso? ¿Esas voces? ¿Voces? Ahorita lo único que oí fue a ti. Coge esta cámara. Para que se la queden las algas, mejor llévatela tú. Vaya, gracias. ¿Qué tal la experiencia de vivir con tus abuelos? ¿Cómo eran? Al abuelo le encantaban las cosas tecnológicas. Me enseñó todo lo que sé. Y contaba cada historia. Era imposible aburrirse. Y la abuela era impredecible. Un momento estaba furiosa y al siguiente calmada. ¿Un palo de hockey? ¿Teníais una pista de hielo? Ojalá. Jugábamos hockey callejero en patines. Deja de remolonear, Álvarez. Vamos a perder por tu culpa. ¡Ahí voy! ¡Están fritos de todos modos! ¿Quieres salir conmigo? Lo siento, tengo que irme. Me llaman. ¿Impredecible? Ya veo. Lo lleváis en la sangre entonces, ¿no? No tengo idea de qué hablas. Sigamos, Judy. A sus órdenes, capitán. Sígueme. ¿Estamos buscando algo en especial por aquí? Nel, pero no está de más echar un vistazo. Estoy captando buenas vibras. Siento que estamos fuera del tiempo, como en una bola de nieve. Después de eso podemos ver qué hay más adelante. No entiendo por qué dejarían los bugas tirados por ahí cuando les dieron la patada. Oye, ¿cuántos años te crees que tengo? Esta chatarra tiene al menos medio siglo. Cuando tenía más o menos este tamaño, ya estaban aquí. No en mejor estado. Pero eran buena cobertura si jugabas Max Tag y psicópatas. Quiero ver qué hay más adelante. Pues órale, quiero mostrarte algo. No te imaginas lo extraño que se siente nadar por aquí. Cuando de niña pasabas corriendo, sin preocupaciones. Me lo puedo imaginar. La iglesia sigue igual. Siempre tuvo un aspecto antiguo, como si hubiera caído desde el espacio exterior. Las campanas estaban rotas.
ojos. Tienen un repicar fantasmal y atonal. Qué raro. Hace unos instantes ni siquiera me acordaba de eso. Ahora casi puedo oírlas. Estoy flipando un poco, pero creo que yo también las oigo. ¿Neta? ¿Puedes oír mis recuerdos? Será un efecto secundario. Está cerrado. Ni modo. Podríamos buscar otra entrada. Adelante. ¿Te gustaba venir a la iglesia? Nunca fui a la iglesia. Ni siquiera le ponía atención. Nomás estaba ahí, ¿ya sabes? Cuando supimos que iban a inundar Laguna Bend, la gente se reunió aquí para... La encontré. Creo que podemos entrar sin problemas. Sí, ya voy. Una vez me metí aquí cuando no había nadie. Me paré en el altar e intenté imaginar qué se le cruzaba por la cabeza al padre al mirar a toda esa gente. En ese entonces me preguntaba cómo podía leer los pensamientos de las personas, saber todo sobre ellos. Y después grité con todas mis fuerzas para probar la acústica. ¿Y no te echaron? Yo misma salí corriendo. El eco me dio el susto de mi vida. Creí que era porque me gustaba Jenny Chapman. Toda la culpa que quise sacar a gritos me dio de golpe en la cara. ¡V! ¡Por favor! ¡No mames! ¡Estás vivo! ¿Qué ha pasado? Ay, te desmayaste. ¿Cómo me has sacado? No sé, ni lo pensé. Hice lo que tenía que hacer. ¡Ey, cuidado! Ve despacio. O sea, que me has salvado la vida. Gracias. Ya te dije que nadar entre residuos tóxicos era un error. Pero tú, ni puto caso. Acabo de escuchar algo extraño. ¿Era como una queja? ¿Queja? ¿No se te ocurre nada mejor, niña? ¿Lo has oído? No jodas. Es la primera vez que pasa, pero tranqui. Es el constructo de Johnny Silverhand. Son sus pensamientos, no los míos. ¿Johnny? ¿Cómo? ¿Te acuerdas del Relic? Cuando lo del puto atraco. Pues contenía el constructo de Johnny Silverhand. Y bueno, su personalidad se está apoderando de mi mente. Que su mente me está sobreescribiendo, vamos. Ay, mierda, V. O sea que... ¿estás desapareciendo? ¿Puedes detenerlo? Y dale... Se me ha ocurrido una cosa, pero no sé si funcionará. ¿Quién me manda a mí? No creo que debas regresar a la ciudad ahorita. Ay, yo también estoy muerta. No quiero ni pensar en manejar. Vamos a quedarnos esta noche. ¿Qué dices? Pero, ¿dónde? ¿Aquí? ¿Quieres que hagamos una fogata junto al lago? No, allá. A veces me quedo ahí después de bucear. ¿Qué opinas? Claro, ¿por qué no? ¿Y de quién es esa cabaña? Dijiste que conocías al dueño. Uno de nuestros vecinos estaba empecinado en quedarse en Laguna Bend. La policía lo sacó a rastras de la casa antes de que se inundara. Así que construyó otra casa lo más cerca que pudo. Pero al mismo tiempo se enfermó. El agua era mucho más tóxica en esa época. Ah, debes estar helado. Voy a hervir agua. ¿Cómo lo tomas? Manchado y con azúcar. Uy, vas con todo, ¿eh?
Ay, olvidé encender el generador. Voy yo. Tú te lo vas a tomar con calma. Me lo tomaré con calma. Podías haber ajustado algo mejor los transmisores de ondas emotivas. Las sensaciones que recibía eran algo planas, ¿me sigues? Ya está. Si lo haces, recuerda que la ciudad será siempre. Ten cuidado. Judy. Claro, claro, claro. ¿Qué has dicho? No te he oído bien. Judy, ¿qué te pasa? No, nada. No me vengas con esas. Seguimos sincronizados, ¿recuerdas? El Cloud se fue a la chingada. Los culeros de los Garras vengaron a Hiromi y los demás. Hubo un tiroteo. Tom murió. Y Roxanne apenas salió con vida. El lugar cerró hasta nuevo aviso. Prefiero no hablar ni pensar en eso. No quería decírtelo. No quería que pensaras que te he hecho la culpa. ¿Y por qué dabas por hecho que pensaría eso? No sé. Lo siento. Ay, mejor no hablemos más del tema. Ay, creo que me voy a acostar. La neta, estoy bien muerta. Esa tía me saca de quicio. Vamos a escaquearnos. No la despiertes. ¿Que Judy te cabrea? ¿Por qué? ¿Porque es compasiva y eso te recuerda lo capullo y narcisista que eres? Porque vive en la inopia. En vez de usar la puerta, salta por la ventana y luego se sorprende si se hace daño. Es porque te recuerda a Alt, ¿a que sí? ¿Pero qué coño? ¡No! Ya quisiera cualquiera tener lo que Alt y yo teníamos. Salgamos cagando leches, ¿te parece? Ojalá te pudieras escaquear tú. Pero paso de dejar la tirada, donde Cristo perdió el mechero. No se puede razonar contigo cuando te pones en plan moñas. No malgastaré saliva. Duérmete y tengamos la fiesta en paz. ¿Te sientas conmigo tantito? Aquí tienes tu café. Por fin. Hola. ¿Sabes? Creo que ayer tomé una decisión. De hecho, llamé porque quería despedirme. La ciudad se encargó de comerme viva. Mira,
No todos estamos hechos para Night City. Yo crecí aquí pensando que estaba curado de espanto. ¿Y ahora? Yo también haría las maletas y me perdería si pudiera. Pero no es el momento adecuado. Dame la mano, V. Todo listo. Felicidades. Acabo de darte acceso ilimitado a mi depa. ¿Quieres que viva en tu casa? Sí, eso es lo que quieres. O puedes darte una vuelta cuando tengas ganas. ¿Estás segura? No hace tanto que nos conocemos. Me gustas y te considero un amigo. Así que no hay nada más que pensar. Cuídate, V. ¿Entonces se acabó? ¿Ya no nos veremos más? Hace un segundo no te veía con muchas ganas de irte. No veo por qué posponerlo. Me quedaré aquí unos días y después me iré. Fue bonito conocerte, V. Nos vemos. Y llámame de vez en cuando, ¿sí? Nos vemos, Judy.
que venga a aquí. ¿Del? Mi virus en mi núcleo dañado. Por favor. ¡Libertad o muerte! Hola, soy Cynthia, la mujer de Pepe. ¿Te acuerdas de mí? Sí. No sé qué le dijiste, pero gracias. Muchísimas gracias.